está mi gente por Chile? 10 de la mañana en punto por allí, 4 de la tarde por acá y tenemos una semana más de clases de entrena en casa. Hoy y mañana, entrena en casa karate, hoy a las 10 de allá y mañana también. Y luego tengo entendido que tenemos un receso para retomar en marzo. Así es que hoy vamos a hacer, como siempre, activación física. Yo siempre muestro cositas nuevas, ejercicios, trabajamos estiramiento, movilidad articular. Pusieron una música súper fuerte, espero que no moleste. Si se escucha, me dicen, pido que la bajen porque, bueno, estoy en un gimnasio, hacia allá es un gimnasio y aquí es el salón de karate. Les decía que vamos a hacer esa activación, estiramiento, movilidad articular, algunos trabajitos con elástico y luego vamos a trabajar la primera parte de la kata super impact, sobre todo en detalles, ¿ok? Y mañana la segunda parte y lo mismo, trabajo de activación, trabajo de core, activación de glúteos, etcétera. Dejando el cuerpo listo, listo, listo para entrenar karate. Así que bueno, si usted no puede, que está en el trabajo o está trabajando de verano y no puede entrenar en este momento, recuerden que el video siempre queda grabado acá en la página del Ministerio de Deportes, en Facebook y tengo entendido que también en YouTube. Así que bienvenidos todos y la gente que no ha practicado karate nunca, no pasa nada, pues puede seguir la clase y luego puede ir mirando también lo que hay hacia atrás. Recuerde que kata es un trabajo de defensa personal, es una coreografía con movimientos establecidos, técnicos de karate que son de defensa y de ataque. Así que vamos a empezar a trabajar hoy. Si se escucha mal, por favor póngame un mensajito. Si se escucha la música de fondo, que a mí me molesta bastante, no sé si se escucha por allá, también me lo dicen. Vamos a comenzar hoy con movilidad articular. La semana pasada comenzamos con estiramiento, ¿ok? Entonces, arriba. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Y ahora mismo, en la mañana, para despertar el cuerpo, ¿qué mejor que realizar movilidad articular, independiente si usted practica karate o no? Entonces, arriba, abajo. Ich, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. El mentón toca el hombro. Ich, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Y vamos moviendo al lado, sin tocar con el mentón ahora. Y ahora sí, la oreja al hombro. Ichi, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Hacia abajo, empujamos. Ichi, ni, sam, chi, go. Arriba. Ichi, ni, sam, chi, go. Al lado. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go. Vamos a rotar tres veces. Cambio. Hombros atrás. Hombros atrás. Me voy a acercar porque no veo nada desde atrás. Se escucha bien y no se escucha la música de fondo. Muy bien, porque si no yo ya iba a salir y pum, pum, pum. No. Me voy a sacar esto porque ya aquí se temperó un poquito. Les cuento que yo ya entrené. Y ahora con ustedes. Atrás. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Adelante. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Junta los codos y separa los codos. Pablo Alfonso, el que me habló. Muchas gracias. Siempre pido que la gente me escriba si se escucha bien, si se ve bien. Algunos pescan y otros no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Codos por dentro. Bien relajado. Sin contraer. Es horizontal. Vamos soltando. Arriba, abajo.
aquí a los turcos les encanta entrenar con la música, pero allá arriba en el cielo como si fuera una discoteca, y la televisión también, como si fueran sordos. A mí, yo me pongo mis audífonos, no molesto a nadie. Ok, en el lugar, ich, ni, sam, chi, go, rock, sich, hach, chu, you. Ok, movilidad articular, ich, ni, sam, chi, go, cintura, cadera, bien grande, ich, ni, sam, chi, go, rock, sich, hach, chu, you. Rodillas, ich, ni, sam, chi, go. Un poquito más abajo. Ich, ni, sam, chi, go. Tobillos, que lo voy a mover muy despacito porque tuve una caída por ahí y me torcí el tobillo, así, pero muy, muy, muy fuerte. Así que hoy día el entrenamiento fue con un poquito de dolor, pero nada que un karateka no pueda superar. Pepe Díaz, muchas gracias por las felicitaciones, saludos. Ok, ahí entonces, punta de pie, vamos activando, punta de pie, hacia adelante, hacia atrás, talones, ok, talones, talones, talones. Si no tiene el espacio para moverse en donde esté, lo hace en el lugar, no pasa nada, ok. Entonces, arriba, levanto talones, punta de pie junto y voy adelante, avanzando, muy, muy, muy cortito, ¿ok? Muy cortito, solo para activar, eso, relajo, una vez más, vamos activando, bien cortito, punta de pie y nunca se separa, ¿ok? Ok, soltamos, eso es. Ahora, talón punta, talón punta, talón punta, talón punta, talón punta, talón punta. Relajo. Otra vez, talón punta, arriba. Solamente para ir activando estas partes. ¿Por qué? Porque hoy día trabajamos la kata suparimpe y requiere mucho esfuerzo y contracción en esta zona de las piernas con la posición sanshin. Dachi, ¿ok? Perdón que no leí lo que dice por ahí. Ah, que practica taekwondo. Pero claro, siempre es bueno complementar. A mí me gustan todos los deportes de combate y todas las artes marciales también. Es bueno aprender de todo un poco para tener una visión más ampliada de lo que es, ¿ok? Chico Dachi. Y el taekwondo yo sé que también hay kata. De hecho, aquí está la campeona del mundo de kata en Turquía, Elif. Elif se llama. Ay, que no le llaman kata, sino que pum, se tengo entendido, ¿no? Ay. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Y vuelvo a abrir. Ay, chico, gachi, separo con los codos. Voy con mano, entra el hombro. Ichi, ni, sam, chi, go. Ichi, ni, sam, chi, go. Ahí bien cortito. Ichi, ni, sam, chi, go. Ichi, ni, sam, chi, go. Les recuerdo que todas estas cositas que yo voy haciendo, que cuento 5, que cuento 10, por un tema de tiempo, porque si me pongo a hacer solo físico, pues no voy a pasar a karate, ya no alcanzamos porque tenemos un tiempo limitado. Luego ya vienen otras clases. Entonces, usted puede repetir más series, puede hacer más repeticiones y puede hacer más series, ¿ok? Es importante que lo sepa, yo siempre lo recalco en todas las clases. Vamos con nuestra bandita elástica. Si no tiene una bandita elástica, no pasa nada porque los ejercicios los puede realizar igual, adaptado. Por ejemplo, yo uso la banda para activar los cuádriceps. Si no tiene la banda, pues parta de más arriba, sube y baja más cortito, para que sea más,
para que sea mayor el esfuerzo, ¿ok? Entonces, activamos. Ichi, ni, sam, chi, go. Puede hacer 10, puede hacer 20, ¿ok? Ichi, ni, sam, chi, go. Repito. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go. ¿Ok? Al costado. Ichi, ni, sam, chi, go. Ahí estamos activando también los glúteos, esta zona de los glúteos, de los costados. ¿Ok? Ichi, ni, sam, chi, go. Una vez más. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go. Ok. Yo me voy acercando porque es que de atrás no. No. Katagoyuryu, super impay. Efectivamente. También hay una super impay de chito, pero yo trabajo la de Goyu. Me gusta bastante. Porque la super impay originalmente es de Goyu. Ok. Entonces, vamos a poner la bandita en los empeines, en la mitad, y levanto como si fuera a hacer un maigeri, ¿ok? Unas 10 veces y vamos activando el psoas, músculo súper importante que nosotros los karatecas y todas las artes marciales trabajan mucho, ¿ok? Es importante mantenerlo activado y sano y elongado, ojo, no olvidar elongar ese musculito. Entonces, hacia atrás, ichi, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Ichi, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. ¿Ok? Voy a subir la bandita a la zona de las rodillas. Uy, me acabo de dar cuenta que ya tengo rotas las banditas. A mí no me duran nada. De nada. Ok, separamos para hacer sentadillas para poder activar los glúteos. Entonces, ahí en el lugar también la puede poner la zona de las rodillas. Ok, voy a hacer punta de pie. Abro rodillas. Ichi, ni, sam, chi, go. Y se van sintiendo el trabajo en los glúteos, pero muy fuerte. Sam, chi, go. ¿Ok? Puede hacer unos 20, unos 30, dependiendo si usted hace actividad física o no. ¿Ok? Ahora, bajo y voy a bajar y subir, pero muy, muy cortito. Siempre en punta de pie. Es decir, elevamos los talones para que el trabajo sea más focalizado en esa zona. Ichi, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu. No estoy tocando con los talones. Ojo, ¿ok? Súper, súper importante. Dice, chicos, es una pincelada del trabajo que normalmente suelo hacer, pero es por un tema de tiempo. Quiero completar la primera parte de la kata super impi, que es bastante larga. Y además que yo vengo ya de entrenamiento de performance, estoy a un mes de mi primera competencia después de más de un año. Se siente extraño porque es mucho tiempo. Entonces, también a esta hora del día estoy así. Y luego me toca otra vez. Entonces, imagínense. Así que yo también me voy cuidando mucho. Vamos a activar un poquito el core y luego voy a mostrar activación de brazos con elástico, ya trabajando en la técnica misma de la kata, y pasamos a la primera parte de su pariente, ¿ok? Entonces, vamos acá, voy a apoyar, estiro y vengo a flexar las rodillas cerca de mí. Ichi, ni, sam, chi, go, rok, sich, hach, kyu, yu, ichi, ni, sam, chi,
Sich, Hach, Kyu, Yu. No sé si tengo... Hay un baloncito pequeñito por aquí. Pero si no tiene un baloncito, puede usar cualquier cosa. Una almohada. Aquí lo encontré. Puede usar una almohada o lo que tenga, ¿ok? Voy a ubicarme acá. Entonces, estiro una y con la otra flexada voy pasando por debajo. H, I, Sam, Chi, Go, Ro, Sich, Hach, Q, Yu, H, Ni, Sam, Chi, Go, Ro, Sich, Hach, Q, Yu. ¿Ok? Para ir activando el core con ejercicio más dinámico, para no hacer siempre lo mismo, para no hacer la típica plancha, que cuando uno va haciendo los mismos ejercicios, pues el cuerpo también te dice, oye, ya lo domino, entonces hazme otra cosa o ponme más tiempo. Entonces es importante también ir cambiando los ejercicios. Agarro el baloncito acá, voy atrás y voy cambiando. Y lo vuelvo a poner en los pies, ¿ok? Entonces ya la concentración pasa a que tengo que agarrar el balón y mantener el abdomen en contracción. Ahí ya me... ¿ok? Hay miles de ejercicios de activación que se pueden hacer de manera isométrica, o sea, te quedas ahí. También como puede ser en movimiento. Bien, una pincelada. Yo tengo un elástico así. Si usted tiene uno, fantástico. Súper artesanal, o sea, un elástico cualquiera y yo lo amarro acá dándole... mi medida. También tengo muñequera, pero hoy día no las utilizo. Entonces me lo pongo aquí, paso por acá atrás y lo que hago es trabajar su ki, por ejemplo, para empezar a activar. El elástico se usa mucho para trabajar kata, pero es muy importante la planificación. ¿Cuándo usas el elástico? ¿Cómo usas el elástico? ¿En qué etapa del entrenamiento usas el elástico? ¿Y para qué? ¿Ok? Hay muchas formas de trabajar kata con elástico, pero no es precisamente cerca de la competencia, ¿ok? Así que ojo con eso. Sí, para poder trabajar, por ejemplo, si tengo un problema con la técnica y necesito fijarla, es muy bueno un elástico pequeñito. Los elásticos que yo uso para trabajar kata son así, gigante, ¿ok? No esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo para activar Zenkutsu Dachi y voy a usar cadera, uno adelante y el otro atrás. Ichi, ni, sam, chi, go. Cambio. Ichi, ni, sam, chi, go. Oichuki, yakosuki. Yakosuki, muevo la cadera. De esto usted puede hacer muchas series, varias series, 5 series. Y las repeticiones también pueden ser más, ¿ok? Yo voy mostrando un poquito de cada cosa para que usted también lo pueda realizar en casa. Gracias, Alejandro. Secas. ¿Qué dirían los turcos si yo le dijera que son secos? Se ofenderían, no entenderían nada. ¿A qué? Entonces, hoy trabajamos Super Impei. Super Impei tiene mucho de... mucho Sanshin Dachi. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a continuar con el elástico, solo para la primera parte del quijoncito. Y voy a usar la bandita elástica. ¿Por qué? Porque para hacer Sanshin, la idea es que todos los Sanshin Dachi... Dachi significa postura, posición, ¿ok?
La idea es que todos los san shindashi sean del mismo tamaño. Entonces, es muy bueno usar una bandita para poder trabajar esta posición. No voy a enseñar hoy detalles tan pequeños como, por ejemplo, decirles cómo se hace la posición, porque hay muchos videos hacia atrás donde yo ya he enseñado esta kata. Te lo puedes buscar y ahí yo muestro desde cómo se ubica uno abajo para poder realizar la anchura correcta de la postura, y eso depende de cada uno, del cuerpo de cada uno, ¿ok? Pero principalmente el pie adelante está hacia adentro, puede ser 40-45 grados, el de atrás muy poquito, y el peso lo dejo caer, ¿ok? No tan abajo, tampoco extremadamente para abajo, ahí. Y esta rodilla va a estar en línea con la punta del pie, y esta también, ¿ok? Y voy a ir pasando. Y muy típico, se usa mucho la zona del el hara, ¿ok? El tandem, donde uno va respirando aquí. Es una kata de naja, una kata de mucha respiración, de mucha tensión. Entonces, vamos arriba, desde acá. Estoy con los elásticos. Y aquí, ich, ni, san. Bloqueé primero. Suki y bloqueo. Avanzo. Y quité, suki y bloqueo. Solo para ejercitar. Luego hacemos los dos, que son suki y bloqueo. Y luego este queda atacando, ¿ok? Ich, ni. Ich, ni. Avanzo. Ei, ich, ni. Tercero. Ich, ni. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero con esto y luego me lo voy a quitar, porque para hacer el mawachi es un poquito molesto. Son mawachuke. Una vez más, desde acá. Ich, ni. Ich, ni. Ei, ni. Ich, ni. Ei, ich. Ich. Ich, ni, san. ¿Ok? Entonces, voy a soltar esto. Abajo no tengo problema seguir trabajando con el elástico, pero ahora hay que extender para poder hacer mawashuke. El mawashuke, bien particular, muy circular. Mawashi significa circular, ¿ok? Entonces, básicamente sería desde aquí, para trabajarlo básicamente. Esto va al hombro y esto va a la cadera, ¿ok? Esto también es muy característico y sale. Y cuando realizo este movimiento, va acompañado de la respiración y de la zona de la pelvis, ¿ok? El tandem se levanta un poquito, no en exceso, ojo. No es lo mismo la kata de dojo, que es muy tradicional, que la kata en competencia. Así que eso también hay que tenerlo muy, muy claro, sobre todo la gente que enseña y, bueno, los competidores. Entonces, desde acá. La idea es que no hagan que no haga esto, los codos, siempre cerca del cuerpo. Si mis codos siempre están cerca del cuerpo, significa que yo estoy defendiendo de manera correcta. Si yo abro los codos, pues me entra por todos lados, ¿ok? Entonces, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi. Junto los codos. Cierro la cadera y mawashuke. Y mawashuke. Ahora, en competencia, este movimiento de bloqueo se puede hacer veloz, rápido. ¿Cómo se puede hacer? Como la kata tradicional, que yo lo estoy utilizando así, trabajando así en este momento. Lento, ¿ok? Acá lo puedes hacer rápido, como
Importante acá, codo cerca del cuerpo, los puños un poquito abiertos, donde están los hombros, un poquito más afuera, ¿ok? No excesivo, nunca exagerado. Cuando hago el suki, que vaya al centro del cuerpo. Y la cadera, hay un movimiento de cadera que es, que yo lo hablaba en otras clases, que hace esto, ¿ok? Que ayuda a que el impulso de mi cadera que va hacia el lado contrario pueda sacar el movimiento más veloz. Entonces, si yo estoy acá, hago uno, y es con la cadera. ¿Ok? Y lo mismo cuando vengo hacia atrás. Es tan rápido que casi no se nota, pero la idea es utilizar esto, que sirva como un motorcito, como un impulso, cuando voy a sacar el suki, ¿ok? Entonces, eish, ni, eish, ni, eish, eish, ni, eish, ni, eish, eish, ni, sam, ¿ok? Acá lo mismo, utilizamos la cadera, y al que junto, junto, mawashi, circular. Voy a pasar rápidamente el pie que tengo atrás, que es el derecho, ¿ok? Realizando el movimiento circular. H. Bloqueé. Agarré esa muñeca. Traje ese brazo hacia mí y hacia abajo. Y entré con la técnica a la costilla. Obviamente no tiene que ser con la mano abierta en el bunkai. Yo puedo golpear con la mano cerrada, ¿ok? Ich, ni, sam, con cadera al movimiento. Entonces, llevamos uno adelante. Vamos a hacerlo hacia atrás y hacia los costados. Suparinpe es una kata bien particular, que los movimientos se repiten en cuatro sentidos, ¿ok? En cuatro direcciones. Y por lo tanto también tiene un nivel de dificultad que tienes que hacerlo igual a los cuatro lados. No puede ser un lado o dos lados y luego cambiaste la posición, el tamaño, la forma de hacerlo, y no es la idea, ¿ok? Entonces quedamos acá, perdón, aquí. Voy a bajar un poquito apoyando el borde externo del pie. Si no, toda la planta, no pasa nada, ¿ok? Bajo, y la rodilla queda detrás de la otra rodilla. Pasé hacia 45 grados, no hacia el lado, porque si no perdería el embusén de la posición. Aquí, y quedo justa para poder seguir haciendo los sanchin dachi. Entonces, estoy aquí, voy a ponerme más acá y hago. Ich. Ahora, ni, ich, ni, ich, ni, sam, hacia la izquierda, ich, ni, ¿me ven ahí? Sí, acá, ich, ni, ich, ni, sam, ¿ok? Siempre la cadera, muy importante, esta zona donde exhalo, en la respiración, junto con el movimiento, con la técnica. Y último, ich, acá, ich, giré, bloqueé. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, en el reglamento lo dice. Tengo que ya haber girado y estar de frente al oponente para poder bloquear. No puedo bloquear antes sin mirar. No puedo hacer esto y luego mirar, ¿ok? Se puede, pero no se debe. Sería una falta. Alguna vez yo también lo hice. Uno ha ido también aprendiendo y superándose. Entonces, esos cuatro lo repetimos, ¿ok? Entonces, quedamos aquí. Y hago. Trate de juntar los codos. No hacer el mawashi uke desde acá sería
una falta, porque no puedo hacer un mawashi uke, un uke, un bloqueo circular, si tengo todo abierto, o sea, estoy entregando mi cuerpo para ser atacado. Si yo junto los codos, yo ya me estoy protegiendo toda la zona media, toda la zona shudan, ¿ok? Una cosa de lógica dentro del el bunkai, del entendimiento de la kata. Uno, dos, ichi, ni, san. Esto puede ser también el ritmo se lo da cada uno. Podemos cantar todos arroz con leche. Todos lo vamos a cantar diferente. Es la misma canción, pero la interpretación es diferente porque la interpretación es personal. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago uno, dos. Bien apegado al bunkai, ¿ok? Hay algunas personas que hacen uno, dos. No pasa nada, es lo mismo. Ni, h. Parte. Claro, hola Jimena, es muy bonito entrenar karate, entrenar kata, se pueden integrar niños, jóvenes. Sí, también tenemos modalidades competitivas para niños con capacidades diferentes, así es que eso también se está trabajando bastante en Chile y la interpretación es muy muy importante. Lo que tú expresas cuando estás haciendo la kata no es un, no son movimientos vacíos que se hacen al aire sin sentido. Todo tiene un sentido, todo tiene una aplicación y una explicación. Entonces, eso es súper bonito cuando se transmite también. En la kata no se trabaja solamente físico, se trabaja también acá, mucha mente, y es una forma también de meditación, una kata, porque tú te metes dentro de tu trabajo, de tu coreografía técnica, y son movimientos enlazados, estipulados de defensas y de ataques. También tienen mucha donaire, mucha elegancia. Ahora ya vamos a empezar a hacer posiciones, y las transiciones también son muy bonitas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos? Acá, en esta parte, ¿ok? Y ahora viene Neku Ashidashi Mawashi Uke, tres veces. Hacemos este movimiento, que es donde estoy con el 90% de mi peso sobre la pierna, la posición del gato, Neko, ¿ok? Y aquí. Una de las características y la diferencia entre el Goju y el Chito es que cuando se hace el tercer Neko Ashidashi Mawashi Uke, el primero es aquí, uno, dos, que también lo puedes hacer en el lugar. Y el tercero, muy característico, que en vez de yo ir en línea, me arranco un poquito en 45 grados. H, ni, ¿ok? Y eso también tiene su explicación, ¿ok? Yo me acerco porque, claro, desde atrás yo no puedo ver nada. Malú, saludos desde México. Wow. México lindo y querido. Conozco México, pero ya cuando se pueda viajar otra vez, vamos a hacer una gira mundial haciendo kata. Ok, entonces, desde aquí, vamos atrás. Ich, nimi, sam. Igual que en la misma parte, voy a ir cambiando 45 grados, rodilla con rodilla, giro. Cuando yo paso en Neko Ashidashi, acá, hay una regla general,
y esto no importa el estilo, siempre el peso va a estar en la pierna de atrás. Si yo voy a girar hacia allá por mi lado izquierdo, mi pierna de atrás va a ser la derecha. Por lo tanto, el peso lo estoy dejando en la derecha. Y luego giro. Esta tiene que estar relajada. Ahora, relajo esta. Esta va a ser la de atrás para poder pasar rápido. Y también depende del ritmo que uno le vaya dando a la kata, porque también puedes pasar lento. La kata tradicional, más del dojo, se hace este movimiento lento. No así en el quijón que viene, ¿ok? Moreotiuque, golpeo, bloqueo, ojo. Entonces, quedamos acá y hago. Yish. Ni sam. Me voy a poner más allá, acá. Ahí. Yish. Ni sam. Hacia allá ahora. Yish. Ni sam. Yish. Ni sam. ¿Ok? Lo volvemos a repetir. Tenemos ese quijoncito, que es una parte súper rápida de la kata, con la que viene, es como una de las partes más importantes dentro de la kata, porque es muy rápido. Entonces, tienen que ser iguales, son 4, 4, 4, 4, después vienen 4 chicos de hachi, eso ya lo vamos a hacer mañana, 5 sanshin dashi avanzando, antes de la mikasukigeri, etc. Entonces, esta kata es mucho de repetir los quijones. Repetí 4 veces, repetí 4 veces, repetí 4 veces diferentes quijones. Y para mí tiene un nivel de dificultad mayor porque tienes que hacerlo todo igual. Todo tiene que ser bien hecho, bien expresado, técnicamente, físicamente, etc. Entonces repetimos esta parte completa, desde aquí. Ich. Ni. Sam. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. Sam. Ich. Ni. Sam. Volvemos acá. Ich. Ni. Sam. Ich. Ni. Sam. ¿Ok? Hasta ahí. Hoy, hasta ahí. Luego viene, para adelantar lo que viene mañana. Bloqueo, chico dachi, avanzo, bloqueo. Y 4 veces. Bloqueo, chico dachi, avanzo y bloqueo. ¿Okay? Mira, oye, pero es que no podía alcanzar más justo. Sonó la alarma de que se termina mi clase. Y ya, pero fue así, exacto. La activación, todo. Mañana terminamos. Hacemos la segunda parte. Si alcanzamos, hacemos un repaso completo de la primera y la segunda. Yo creo que sí alcanzamos. Así que los espero mañana a las 10 de la mañana de Chile. ¿Ok? Mismo canal. Ministerio de Deporte. Facebook. Y seguimos realizando esta kata. Así es que todos los que se integraron y las que se integraron a la clase de hoy, bienvenidos, bienvenidas. Y los y las espero mañana, ¿ok? Muchísimas gracias por la sintonía, un abrazote, cuídense mucho, usen mascarilla, esto todavía no termina, así que sigámonos cuidando. Muchísimas gracias. A ver, que se pueden integrar niños, jóvenes, sordos, porque ellos son secos en las señas, es verdad, estoy leyendo los mensajes. Sí, también, son muy detallistas. Sí, claro, claro que hay. Y bueno, Malú, muchas gracias. Desde México, saludos a todos los de Chile, aquí se integra gente de todos los países, así que espectacular. Los espero mañana a las 10 a.m. de Chile, no se pierdan la alarma, es que si no la pongo no sé, porque nadie me dice, no tengo un cronómetro. Y ya bueno, estoy acostumbrada, así es que así es como salto en la mañana para poder levantarme. Un beso a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, chao.